Macron, Macron, Macron. Estamos a minutos de dar comienzo al encuentro entre Troncos y Olox. Arbitra Pato Jara. Y yo de hecho lo llamé a la oficina y no sé por qué razón no pasó nunca la llamada a la oficina, no sonaba como que estaba equivocado, ni seguramente yo me hago para la ciudad. Le dije, puta, en el fondo, puta, que tú te digas que estás ahí y que tú sabías que eres uno de los vendedores, o sea, los que más te compraban, pues bueno, entonces lo quería ir a conocer también para presentar, que no se está muy confiada, pues bueno, para que sepa que el mundo ya está avisado, pues bueno. Sí, mira, eso no, sí le dije, sí. No, sí le dije, que le dije, ya se me olvidó mejor de juego, así que vaya, para disipar. Cuando lo llamé y ya y el mismo que se fuese, ¿no? Eso veo. Ya. Sí, pues. Ya, usted. Ya, gallo. ¿Todo bien? ¿Y qué sí? Todo. Y a ver el partido de calle. Llegué a Manguipulla, la vega que estaba haciendo, llegué el miércoles la semana pasada y me pide el tema que me dieron el que la partida fuera, si estaba toda la semana pasada. Así que aproveché de venirme a relajarme del partido. Ya me vino, un abrazo grande. Hasta luego. ¡Fuego! ¡Chao, saludos! ¡Fuego! ¡Please, dame un chat! Daniel Poble. Ahí no estaba. Bien. Trae de Troncos. El marcador queda 5 a 0. 7. Penalty try, perdón. Fue un penalty try, por lo tanto pasa directo a 7 puntos. Oye, penalty try no pasa directo. ¿Cómo pasa ahora? ¿Sí directo? ¿Penalty try cuando el penalty try pasa directo 7-0? Sí, sí, no se patea. No, pero el penalty try ya no se patea. 7-0. Ya, me vuelvo a retractar. 5 a 0. ¿Cómo se llama el otro win? El otro win de Chonco. Chocó. Chocó en el trampa. Chocó con un oído. ¿Y cuánto? Conversión. El marcador queda 7 a 0. Paseo,
No se olviden que ustedes pueden adelantar y retroceder el video cuando ustedes quieran. Y si quieren ver alguna jugada en particular en cámara lenta, pueden ocupar el engranaje de abajo a la derecha. Aprovechando esta pequeña pausa en el partido, quería agradecer mucho a la gente de Orlocks y a la gente de Troncos por ayudarnos a mantener este proyecto funcionando con su constante apoyo. Sí, está ahí de todo. Con rack. Full rack try. Eso, está. Orlocks se prepara para patear. Sin conversión, el marcador se mantiene 7-0 a favor de Troncos, el equipo local. Una, 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 una
ese fue el mismo ritmo, le van a estar cambiando la mitad del equipo. No, le voy a estar cambiando. Sí. No, y después incluso lo veía y ya lo bueno está. De hecho, para acá se ríe cuando lo veía. Porque lo veía que está. De hecho, el strike que le anularon a Barrett, que era legal, porque primero pone la mano él, es como que yo hago esto mientras ahí. Lo que pasa es que muy chico fue ya muy desprotegido. Pero como. Trae de troncos. Logran sumar 5 puntos más al marcador para quedar en 12-0. No se olviden que pueden retroceder para ver la jugada y con el engranaje lo pueden ver en cámara lenta. Con aproximadamente 11 minutos del primer tiempo, si es que gustan también pueden ir y comentar. No, pero fue a la casa de motor. ¿Estás contento, no? Contento. ¿Fuiste a la casa de motor? Sí, semana, no, pero eso fue antes. ¿Cuándo fue Morandé? ¿Cuándo? Sí, fue Morandé. Sí, viste. No, pero la otra le hicimos en la casa de San Marcos, hicimos una salida. ¿Estás contento, no? Sí, feliz. No, y los niños, ¿le llegó a saber por favor? No, no hay casa. ¿Te va temprano para la casa? ¿No es cierto, no? No, está en la casa. ¿Normal? ¿Así que se va a tener ahora 15 minutos? Depende de la marca. Depende del peso. Sin conversión, el marcador queda 12-0. ¿De qué? ¿Pero tranquilo? Es que igual. Sin conversión. Sin conversión. O sea, vos. La francesa parece mucho. Los chicos llegan en el caro. De hecho, la echó a volar antes de que empezara la primera parte. Bueno, tiene buena autonomía, pero. Ah, buena. Escucho que suena como cortadora de pasta. Yo escucho que suena como cortadora de pasta. Sí. Ahí podrían decirle a los dos que les pase la grabación del. De hecho, ¿esto estará viendo con una pantalla de grabación ahí o no? Creo que sí. Pero está la cajita ahí a la derecha abajo, a los pies de la torre. Ahí está el equipo. ¡Eche! ¡Alma! Hay un video de los All Blacks derribando drones a patá. Cuando les quedaron el entrenamiento. ¿Qué le pasa a don Antonio que lo veo tan triste? Mira, vuelta mirando. El juguete. No me engañaba, es que es ¿ah? ¿Qué hay? ¡Ah! Están ganas de ver un postulazo. Está tranquilito ahí, güey. Viste, yo nada, por eso no tenemos dron. Está con problemas técnicos, pero no tenemos tecnología. ¿Inventar algo? Mira, ¿cómo está?
Tiene 15 minutos de autonomía esa cuestión. La diferencia entre los hombres y los niños y el valor de los juguetes. Sí, sí, por la manera. Ay, eso es lo que tengo yo. Hacerse los cruces, los cortes, carreras. Rafa, ¿qué pasa? No, Marcelo, una polera. Ah, no. ¿Te la paso? Toma. Oye, yo no te voy a ir fuera. ¿Tú voy a hablar con los buenos del dron? ¿Sí? ¿Quién? ¿Con los compadres del dron? ¿Quién es el? No sé. No, no, estoy esperando. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el que más? Para cachar qué es lo que hacen, si podemos compartir los videos e intercambiar, de repente podemos subir el video al canal para hacerles publicidad a ellos, porque de repente arrendan drones. Decirle, oye, mira, si nos puedes facilitar el video que grabaste, podemos hacerte un anuncio en la página para que sepan que hacía el servicio para otros clubes. A mí no me interesa comprar drones. Sí, pero a pesar de eso, los drones obviamente pueden hacer todas muy buenas. Tenía un par de zapatos y si no me lo sacaba. Sonó demasiado rápido como para que estuviera aquí en la pendiente. Sí, que iba a poner la oficina, parece que no, yo estaba como colocando. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, para la gente que nos está grabando, nos está viendo, perdón, hay un dron ahí entrando a la cancha, haciendo unas tomas muy bacanes. Y si es que alguien nos está grabando con drones en Chile, avísenos, a nosotros nos interesaría ayudarlos a difundir su material, ya que nosotros no contamos con drones y probablemente no vamos a contar. ¿Quieres que? ¿Cómo te lo está ¿A dónde el cuarto?
Conversión. El marcador queda 15 a 5. Me voy a averiguar cuánto es el marcador. Excelente. Muriel. Thank you.
mío, te digo cuidado con la familia. ¡Fernando, mierda! ¡Vos! Aprovechamos esta pequeña pausa para agradecer tanto a Troncos como a Onlox por el constante apoyo que dan a este proyecto. Sin ustedes no podríamos hacer lo que hacemos en la escala que lo hacemos. No se olviden que uno puede retroceder, ver exactamente lo que pasó en esa jugada y si ocupan el engranaje pueden ponerlo en cámara lenta para ver con más detalle lo que sucedió. Estamos grabando en 1080p con 60 fps, lo cual garantiza que no se van a perder ningún detalle. Voy a robar agüita. Cara que lo veo, se alcanza. Un par de segundos más. Yes. Con calma, ¿viste? No conde troncos. Un error bastante costoso. Recordemos que el marcador sigue 15-0 para el equipo local. Creo que hoy día no ha sido el día de las patadas, a pesar de que casi no hay viento. ¿Tenía mano la batería? Sí. ¿Puedes dejar una? Estamos igual muy bien, pero... Penalty try!
Pero había otra. Ray de Troncos, el marcador queda 20-0. No olviden que se puede retroceder para ver la jugada. Si les gusta lo que estamos haciendo o la calidad de la grabación o tienen algún comentario, háganos saber. Es difícil esto de comentar, a veces uno se pone nervioso y se le cortan las palabras, ¿no? Dímelo a mí. Me pregunto, ¿alguna vez uno se pondrá bueno en esto? Yo cuando partiera muy mal. ¿Comentaré bien algún día? Ganando experiencia. 22-0. Muy buena batada. La fuerza del sur se hace sentir en Tineo Park. Aprovechando esta pequeña pausa, les comento que muchas personas piden a veces silenciar los partidos. Nosotros somos la idea de que en realidad Madcronic debería ser lo más similar a venir a una cancha de rugby. Y en la cancha se escuchan y se dicen muchas cosas, y nosotros no queremos perder un poco de eso, ya que creemos que es parte de la magia del deporte. Amigo, ¿por qué estoy peleado? ¿Estamos empezando? Bien, bueno, lo voy a repetir.
el bicho está con tu mira, le echamos mira, la mira, mira, claro. Así. Mira la mira. Pero ¿quieres que le damos una pista? ¡Paso! ¡Over! ¡Over! Pero no tanto. La cojera se va a empezar a mover totalmente arriba. Se puede que lo pensáis escuchar y no lo podéis dejar. Sí, pues ya se te mete aquí. No sé si está saliendo bien. Ya no, pero la cojera en realidad es como mala sensación de. Ah, ya caché quiénes son. Si los conozco. A la mamá la llevaron al servicio médico legal y le pudieron mostrar un caso. Llevamos 22-0, ¿verdad? 22-0, sí. El marcador va 22 para Troncos, 0 para Old Dogs. Basta, ¿eh? Estaba ahí. ¿Quién? Pensé que no estaba. Esa es la mejor, ¿no? Try de Troncos, 27-0. Muy, muy buen desempeño de Troncos en Tineopa. Realmente las palabras sobran. Un partido donde todo ha salido muy bien. Más derecho. ¡Felino! ¡Dale, negro! La patada. ¿Ah? Tremenda raja lo tiene. Si vamos, quiero tiro, bueno, sería popular. Todos los amiguitos andarían con ella. Y el marcador se mantiene 27-0. No hablen de mujeres con el niño. Niño, no se va eso. ¿Cuál? El Daya, sí, está con nosotros.
Amarilla para el número 7 de troncos. 9, perdón. 10 lucas, flaco. Sí, el capitán, por eso lo llaman. Sí, sí, me llamó el otro. Van 10 lucas. Uy, Macroni. Sí. ¿Se sale el pop? Porque tengo una. De repente escuchó que le querían disparar. Ahora se puso a reclamar después del coro. Voy a decirles que igual era broma. Lo Y ahora sí, pues. ¡No! No sé, que te has comportado muy bien. Marcel, entonces cuando empieza a empujar yo estoy así como... Y más encima ahí, ahí no para... Y concluye el primer tiempo del encuentro entre Troncos y All Locks. El marcador queda en 27 para Troncos, 0 para All Locks. Nos vemos en el próximo tiempo. Estamos a punto de comenzar el segundo tiempo de Troncos versus All Locks. El primer tiempo terminó 27-0 a favor del equipo local. Está arbitrando Pato Jara, que lo vemos ahora ingresando a la cancha. ¡Amariel! En el primer tiempo hubo bastantes tarjetas amarillas. Es un partido que es un poquito
poquito tenso. Segundo pareció un Manny Challenge. Otero se escapa con el balón. ¡Oh, señores! Sebastián Otero dejando la embarrada en la cancha. ¡No, no, no! ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! ¿Qué? No se le va a, no se le va a olvidar eso. Se va a guardar por una semana. ¡Tralo! ¡Rápido al suelo! ¡Ándate al suelo! ¡Rápido al borde! ¡No, pero no! ¡Oye, que corra ya! ¡Tú soy fútbol, pues, huevón, que ya! ¡Pero ya no, pero ya no! ¡Me gusta el estúpido! Hoy voy a tener que sacar estas cosas de acá porque me tinca que voy a estar dando para este lado. 5-1, juego, 5-1, ¡puedo! Yeah.
Carlos. Bueno, nada, ¿no? Sí. ¿Ahora empiezan a calentar? ¿Y segundo a calentar? ¿Lo todo? Dijo que iba a comprar una... todo nuevo contigo, güey. Chote ahora es... ¡Vamos! ¿Penalti try? Juaco, bien, bien los forward, bien los forward, bien. Sí, el árbitro cobró penalti try. La opinión acá en la cabina es unánime. Fue bien cobrado. Y el marcador queda 34-0. Ah, ya, ok, cobró try. O sea, el marcador queda 32-0. Y el marcador se mantiene en 32-0. Lucas, ¡afrén, Lucas! Oye,
¿Está listo? 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 ¿Está pasa eso mismo y están perdiendo ahí ya. Arde Troya. ¡Guaso afuera, guaso! ¡Afuera, guaso! ¡Guaso afuera! ¡Guaso!
Trae de Troncos una gran jugada que pareció inicialmente un error, termina con una excelente resultado. Bien, Sebastián. Muy buena jugada. Marcador que hay al 32. 37 va el marcador a favor de Troncos. Gran jugada. El pirata de Coronel. Este es que anda disparando a los barcos. ¡Está aliviado! ¡Está aliviado! Sin conversión. El marcador se mantiene en 37 para Troncos, 0 para Old Dogs. Corren 17 minutos del segundo tiempo. Un poquito menos en realidad. No se olviden de comentar y compartir el video con sus amigos. Mientras más gente ve rugby, mejor para todos. Para Troncos, la cuenta de cero para Old Dogs. ¿Por la línea?
plaza. Aprovechamos esta pequeña pausa para agradecer tanto a Troncos como a Onlox por el constante apoyo que le están dando a este proyecto. Sin clubes como ustedes, no sería posible ver tanto rugby con tanta facilidad como lo podemos hacer hoy día. El marcador queda 42-0. Entra Cristi, entra Germán, sale Juaco y sale Ernesto. ¡Viene Ernesto! ¿Un Lox tiene gente en la banca? Es un defensa de aquí, pero Botero, Sebastián, mira, ahí entiende. No se llama Botero, Sebastián. Y el marcador no se mueve. 42 a 0. Bastante interesante que justo el día que hay menos viento hay también menos patadas exitosas en Tineo Park. Pero cuando como me quedo callado. Cuida, cuida. Más rápida, más rápida.
¡Germán en célula! ¡Germán está solo! ¡Cristi con Germán! ¡Cristi con Germán! ¿Tarjeta amarilla? ¿Por qué no? ¿Qué país conoce? ¿Inglaterra? ¿Qué mierda? ¿Qué lucha los zapatos? ¿Qué lucha? Pero sí. Aquí dice Jonathan, ¿qué cree usted que sea el mejor jugador del equipo hasta ahora? ¿Del partido del equipo? Ah, yo creo que como que es más bueno preguntar lo mismo, ¿no? No sé, he visto a alguien que destaque más de todo. ¿No? Me diría Borotero por el puro pencazo que se mandó ahí. Buena roba, pero sí. Sí, en realidad se mandó a cuando la vi también, se mandó a Torcóndola. Ahí mismo, el mismo pencazo, Torcóndola no lo busca. Hoy día vamos a regalar un gorrito a la persona que elijamos como el mejor jugador. Piensa que después ya voy a elegir el mejor jugador del partido, ¿ya? ¡Trai de Troncos! ¡47! El marcador queda 47-0. Javi marca su tercer try en el partido. Creo que en realidad me respondieron bastante rápido que era el mejor jugador del partido. Por lo menos más efectivo. Sí, efectivamente me parece un criterio. Sí, me parece un muy buen criterio. Conversión. Buen apoyo. 49-0. Sin embargo, y a pesar del resultado, All Locks no baja los brazos, siguen luchando. Es lo más importante, no rendirse. Ah, bueno, puede alegarse.
¡Cabo, Miño! Recordemos que el marcador va 49-0. Paul Lox no baja los brazos, pero Troncos se ve imparable hoy día en Pineo. Trae de Troncos. El marcador queda 54-0. Máquina de hacer tries. Es un proceso productivo estandarizado, así como que. Conversión, el marcador queda 56-0. Quedan solamente minutos para terminar el segundo tiempo del encuentro entre All Locks y Troncos. Señores, qué gran jugada. Sacó aplausos. Ya debería ser 54. Sí. Porque ese último try, el marcador queda 54 a favor de Troncos. Conversión 56. ¿Fue conversión? Así es, señor.
apresurado, weón. ¡Tú ves su verde! No estoy viendo, voy a correr el lapo. Marcador queda 61-0. Si es que no he perdido la cuenta. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? 61-0. 61-0, señores. Un partidazo que se ha mandado. Ahora mándale el segundo tiempo. Ya estuvo bueno el campo, dale ahora con la. Bueno, ¿fuiste tú? ¿Fuiste tú? El marcador sigue 61-0. Ya estamos en los últimos minutos del segundo tiempo. ¡68-0, señores! Aparentemente había una demora con el marcador que nos confundió. La última. ¿Cuánto pico? 68.
¡No, flaco, última jugada! ¡Hacia atrás! ¡Fue outside! ¡Luna! ¡Luna, adelante! ¡Luna! 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 ¡Cuídala, cuídala! ¡Dale, power, dale! ¿Quieres usar gira? Está bien que lo saque. Lo mandaron a hacer chaja al criterio. ¡Ahí está la pandilla! 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 Se le dio con una mano con una botella. ¡Negro! ¡Dale, pirrola! ¡Con pirrola! ¡Cúrate, mamá! 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 ¡Cúrate, cuídala! ¡Cuídala! 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 Recordemos que toda la... ¡Oh! El marcador queda 73-0 en una jugada espectacular en los últimos minutos. Y se cierra con broche de oro este gran partido. El marcador queda 75 para Troncos, 0 para All Locks. Agradecemos tanto a Troncos como a All Locks por el constante apoyo que han entregado al canal. Sin equipos con ustedes apoyándonos a través de los años, no habríamos podido crecer hasta el nivel en el que hemos crecido. Y creo que todos realmente estamos de verdad muy agradecidos por lo que están haciendo por el rugby. Después del partido de gusto, sí, sí, fueron los dos partidos de gusto. 75-0. ¿Cuánto terminó? 75-0. ¿75? Según yo, lo que hace está muy. ¿78? ¿Lo pasó tú? 78. Es que fue con conversión la última hora. 75, 68 y 6. Ya. Muchas gracias a todos por seguir el canal. No se olviden de comentar, suscribir y enviarnos sus comentarios. Leemos todos los mensajes que nos llegan a Facebook.